Nuestra institución educativa José Eustacio Rivera rinde homenaje a nuestro máximo poeta y escritor huilense José Eustacio Rivera, quien nació aquí en la ciudad de Neiva, como es la ciudad donde está ubicada nuestra institución educativa. Esta institución tiene como propósito y desde su fundación quiso posicionarse en el centro oriente de la capital como una de las comunidades educativas más grandes de la ciudad, y así se ha venido constituyendo año tras año. Nosotros tenemos como propósito fundamental preparar a los estudiantes para la vida, soportados y fundamentados en procesos pedagógicos en donde prima el afecto, el amor, la conciliación entre todos los miembros de la comunidad educativa. Ofrecemos la educación preescolar, la básica primaria, básica secundaria, la educación media, académica, media técnica en inglés y un programa especial de articulación con el SENA. Esta comunidad educativa alberga 2.900 estudiantes de diferentes edades que hacen y conforman esa comunidad en todos los niveles que mencioné anteriormente. Nosotros pretendemos también posicionarnos en resultados de las pruebas SABER en todos los niveles, en un nivel muy alto. Hoy nos encontramos en nivel alto, desde hace 6 años nos mantenemos en este nivel. La institución educativa José Eustacio Rivera fundamenta todas las áreas del conocimiento, propone además fortalecer las competencias básicas comunicativas que son el soporte ideal para fortalecer los procesos comunicativos y competitivos que demanda la realidad y el momento histórico que atraviesa el mundo y Colombia por ende. Mi nombre es Marta Elsa Villate Castillo, soy la orientadora escolar de la jornada de la tarde. Aquí en la institución se presta el servicio de orientación escolar, cuyo objetivo primordial es contribuir al pleno desarrollo de la personalidad de los estudiantes. Mi nombre es Marcelia Cortés Méndez, soy la coordinadora del programa de articulación con la educación media y el SENA en el programa técnico en asistencia administrativa. Este técnico se desarrolla en los grados 10 y 11. Tiene como plan de estudios la contabilidad, el archivo, la producción de documentos comerciales, servicio al cliente, protocolo y etiqueta. Además, la institución realiza actividades protocolarias que sirven de apoyo a todos los procesos generadores institucionales. Los estudiantes en el grado 11 realizan la práctica empresarial. Nuestra institución cuenta con 2 entidades muy importantes a nivel departamental, que son la Gobernación del Huila y la Alcaldía Municipal de Neiva. Allí nuestros aprendices asisten en jornada contraria a desarrollar su proceso de práctica. Este proceso lo desarrollan durante 6 meses consecutivos, con la asesoría de funcionarios de estas entidades, quienes también han prestado un apoyo muy importante a nuestra institución. Mi nombre es Milton Fonseca Silva, coordinador del Comité de Inglés. La institución educativa José Eustacio Rivera, además de ofrecer el bachiller académico, también ofrece la media técnica en inglés. La media técnica en inglés consiste en un programa de profundización en el idioma y el aprendizaje del inglés.
Por medio del Ministerio de Educación Nacional, nuestro colegio y nuestra ciudad de Neiva está gozando de la visita de los formadores nativos extranjeros, que consiste en trabajar y enseñar el inglés junto con los profesores, y es una actividad que ya llevamos 2 años y ha sido fructífera porque los estudiantes de esa forma pueden escuchar y pueden interactuar con un extranjero cuya lengua inglesa viene a ser su lengua materna. And now I want to say something in English. Remember, English is the key to open the world. Through English, you can have many opportunities because it's the official language in the world. Thank you very much. En nuestra institución educativa, la educación académica es aquella que permite al estudiante profundizar en el campo de las ciencias naturales, las ciencias sociales, la matemática, las humanidades y las artes, para adquirir conocimientos que lo ayuden a ingresar a los estudios de la educación superior. Es por ello que aquí en el colegio nosotros hacemos bastante hincapié desde hace muchos años en trabajar con los alumnos del bachillerato y de la primaria en la evaluación por competencias. ¿En qué consiste la evaluación por competencias? Es aquella que permite que el estudiante pase del saber al saber hacer. Es decir, que el muchacho no solamente acumule una serie de conocimientos, sino que él, ¿qué puede hacer con el conocimiento en un contexto simulado o real? Mi nombre es Angélica María Polanco, pertenezco al Comité de Lengua Castellana de la Institución Educativa José Estacio Rivera. El área de lengua castellana lidera 2 proyectos. Uno de ellos es Alegría de Leer, el cual es un proyecto transversal que se desarrolla desde hace algunos años y tiene como objetivo fortalecer las competencias lectoras a través de actividades que conduzcan al análisis e interpretación textual en cada una de las áreas, además de crear y fortalecer el hábito lector. El otro proyecto muy importante para la institución es el concurso intercolegiado de competencias comunicativas básicas, que desde hace ya 20 años se lleva a cabo en nuestra institución. Este busca potenciar habilidades y competencias comunicativas como escuchar, escribir, leer y hablar. Este es un espacio de encuentro y de sana confrontación donde jóvenes estudiantes de diferentes colegios públicos y privados de la ciudad de Neiva evidencian sus habilidades en torno al manejo de la lengua castellana. Yo soy Eliberto Salas, licenciado en Biología y Química. Estoy a cargo de la coordinación del área de Ciencias Naturales. Proyecto ambiental que tiene que ver con el reciclaje. Estamos reciclando, enseñándole a los estudiantes a reciclar el papel, especialmente el papel que ellos desechan en las clases. Para esto les hemos enseñado que sí, que es útil el papel si lo sabemos disponer en un sitio. Estamos trabajando las agendas, este es el tercer año. Estamos trabajando las agendas, se las damos cómodamente por lo que ellos traen el papel, ellos participan trayendo el papel. Mi nombre es Lina Patricia Cano, soy miembro activo del Comité de Ciencias Sociales, el cual le corresponde coordinar 2 proyectos de suma importancia para la institución, el primero Edu Derechos y el segundo el proyecto por competencias, Aprender para Saber y Hacer. Cabe resaltar que lo hemos aceptado con todo el compromiso y con el firme propósito de contribuir a que el manejo de las competencias sea cada vez mejor, de tal manera que en la presentación de las pruebas, tanto internas como externas, obtengamos año tras año los mejores resultados. Y esto de verdad se ha visto, ha sido un logro enorme, en donde todos nos hemos comprometido a ello, docentes, padres de familia y estudiantes. Soy Héctor Palencia, profesor de matemáticas de la institución.
y encargado en este año de la dirección del área de matemáticas, prevención de riesgos y atención de emergencias. A nivel interno nosotros hemos realizado simulacros, socialización, la socialización que realizaron los brigadistas a sus compañeros en prevención y atención de riesgos caseros y riesgos escolares. Y estamos en este momento en el fortalecimiento de los brigadistas de tránsito a través del servicio social. Soy Orlando Pascua Duzán, profesor de tiempo completo en la institución educativa José Tarcio Rivera, y quiero comentarles a ustedes que como coordinador de deporte hemos obtenido grandes logros a nivel municipal, departamental y zonal departamental en el deporte de futsal femenino y masculino. Como quiera que desde el año 2013 hemos obtenido los campeonatos municipales y subcampeonatos departamentales. Yo soy Jaime Malqui Cabrera Medina, profesor de la institución educativa José Eustacio Rivera de Neiva. Oriento los cursos de física y de matemáticas. En el laboratorio de física tenemos los equipos, aparatos e instrumentos que donó el Ministerio de Educación hace 3 años. Con ellos realizamos las prácticas. Además tenemos 5 mesas con 40 sillas donde los muchachos hacen trabajo en grupo de tipo colaborativo. El curso pre-IDFES es para los estudiantes de la institución. El objetivo es mejorar los puntajes que hasta hoy hemos obtenido. Mi nombre es María del Socorro Mosquera. Coordino 2 proyectos muy importantes del colegio, que son Misión Antivirus y el grupo de teatro, basado en principios y valores que les permiten a los estudiantes ser cada día excelentes en todas las áreas de su vida. Asisten puntualmente para trabajar cada sábado un principio que le va a ayudar a fortalecer y a crecer como persona y a mejorar ese desempeño académico y disciplinario. Este proyecto maneja unos ejes muy importantes que son el ser, el hacer y el tener. Lo estamos trabajando con el grupo de teatro. Aquí también llegan estudiantes que tienen esas capacidades histriónicas para la actuación y también lo trabajamos en el tiempo libre, en el sábado en horas de la tarde. We'll be right back.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Wilfer Lugo Silva, soy egresado aquí del Colegio José Eustacio Rivera, donde tengo mis grandes recuerdos de formación académica y lo he experimentado en mi vida profesional. En este momento me encuentro estudiando en la Universidad Sur Colombiana, hago la carrera de Comunicación Social y Periodismo. Y pues, gracias a Dios y a mis profesores por darme una gran formación y en ese momento lo estoy cumpliendo. Mi nombre es Hamilton Martínez, egresado de la Institución Educativa José Eustacio Rivera, promoción 2014. Actualmente estudio en la Universidad Sur Colombiana, Contaduría Pública. Pues yo creo que el Colegio José Eustacio Rivera me brindó herramientas fundamentales para ser lo que soy hoy en día, para desempeñarme en mi parte profesional. Mi nombre es Gina Paola Montijo Poa. Soy egresada de la Institución Educativa José Eustacio Rivera. Me encuentro estudiando Ingeniería Industrial en la Universidad Cooperativa de Colombia. Me siento como en mi segundo hogar. Más que mi colegio, mi hogar, mi familia. La excelente calidad humana que tiene cada uno de los profesores. Porque contamos con un coordinador que nos exige y nos apoya en todas las actividades que queremos realizar. El colegio me inspira a ser exitoso. Para mí el colegio ha sido apoyo, guía y mucho amor.